No tengo un mensaje especial para los taxistas, excepto bueno, que están tirando piedras contra su propio tejado y que esto que están haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. Porque el cabreo que tiene la gente en Madrid, en Madrid, no digo en Barcelona, porque Barcelona es una ciudad sin ley, Cataluña es una región sin ley y ahí puede pasar cualquier cosa. Pero en Madrid, que todavía existe un cierto nivel de ley, ¿eh? la gente tiene un cabrón impresionante. La gente está mmm, que cogía antes taxis, está intentando, bueno, un servidor para empezar. Yo siempre he cogido taxis, mis hijos eh, cogen eh, Cabify, Vuber, ¿eh? pero voy a, me he metido ya en esta aplicación. ...porque son unos auténticos impresentables... ...pero hay algo más grave... ...vamos a ver... ...el señor Garrido... Eh, el señor, ...perdón, el señor Casado... ...el fin de semana pasado... Eh, ...en ese bochornoso... Eh, ...congreso o lo que fuera del PP... ...afirmó sin que le temblara la voz... ...que el PP es el partido que defiende la libertad... ...y la unidad de España... ...le vamos a ver pedazo de miserable pero no viene ahora garrido y eso sí que me refiero no viene ahora garrido ¿eh? y dice lo contrario que restringe completamente la libertad pero es un miserable casado cómo no vas a, cómo no se va a hundir el partido tuyo pero ya ves lo que pasó y hablando de la libertad no te digo nada has aprobado lo que has aprobado, que no se enseñe el castellano eh, en, en Baleares, aceptas la liberticida ley de, eh, de inversión lingüística en Cataluña eh, y se te está marchando toda la gente por todas partes. Es que no tienes vergüenza, Casado. Y ya desde un punto, de, desde otro punto de vista. ¿eh? Perdón, tú decías, es que no se cumple la unidad de mercado. Hombre, la unidad de mercado lleva rota un montón de años. ¿eh? Hay cien mil leyes, cien mil leyes, señoras y señores, en España, ¿eh? para dividir España en trozos. Es más difícil ¿eh? pasar productos de una región... Bienes y servicios de una región a otra de España que desde un país de la Unión Europea a otro. ¿eh? Es que esto ya no hay por dónde cogerla. El tema del de, eh, el grado de degradación al que ha llegado eh, el sistema autonómico no hay por dónde cogerlo. Y es que nos cuesta 100.000 millones de euros, señores, en despilfarro. ¿eh? Y es o acabamos con el Estado autonómico o el Estado autonómico acaba con España. Y ya referente a los taxistas de Madrid, pero vamos a ver. Primero, la mitad de los taxistas de Madrid sois unos asalariados, no tenéis licencia. ¿eh? No tenéis licencia. No tenéis licencia. Y son una serie de tíos que tienen un montón de licencia de taxis y un montón de licencias de VTC ¿eh? los que están promoviendo esto por sus propios intereses. ¿Cuánto dinero estáis perdiendo? Y sobre todo, ¿cuántos clientes y cuánto dinero vais a perder en un próximo futuro? Porque no van a volver a coger un taxi ni en broma. Me parece. Un desastre. Y luego ya, bueno, lo de Ábalos, Ábalos es un indigente mental, un miserable, que decía que no afectaba esto a España. Pero vamos a ver, pedazo de canalla. Pero si están boicoteando una feria de turismo que es de lo que vivimos, ¿eh? de lo que vivimos, porque nos hemos convertido, habéis convertido España, que en el año 1975. ¿Eh? La industria era el 36% del PIB, el 36% del PIB y ahora es el 14%, y habéis convertido España, bueno, vosotros, el señor Rajoy, el señor Zapatero, etcétera, y demás, hermanos mártires, ¿eh? en un país de camareros y de enchufados públicos. ¿eh? Y resulta que ahora a los camareros, es decir, al turismo, ¿eh? les estáis metiendo un golpe de muerte. No hay por qué cogerlo. ¿Saben ustedes de todas maneras a qué va a dar lugar esto en el sector del taxi? Señores taxistas, ya que me pedía que les hablara a los taxistas, miren, van a tener más paro, ¿eh? porque esto sucede siempre. Esto es una ley económica, se lo digo como economista. Va a haber más paro, menores salarios y un retraso tecnológico tremendo. ¿Eh? Bueno, en, en esta ciudad sin ley que es Barcelona, les prohíben el uso del posicionamiento por GPS. Algo inimaginable en el mundo de hoy. Vamos, es que ni está en Tanzania. ¿eh? ¿Cómo te pueden prohibir el posicionamiento por GPS? En fin. Me parece un disparate total, pero sobre todo, casado, no tienes vergüenza. ¿Cómo puedes hablar el otro día de que el PP defiende la libertad y ahora viene el Mindundi de Garrido y se pone de acuerdo con la comunista eh, radical de la señora eh, Carmena, que espero que deje ser muy pronto pre, eh, alcaldesa de Madrid, que la ha convertido en la ciudad más sucia, la capital más sucia de Europa, que ha elevado... Y el, el, el primer responsable de los temas económicos, Carlitos, me decía a mí, vamos a bajar hace cuatro años, me decía, vamos a bajar el IBI. Bueno, el IBI no ha hecho más que subir y el IBI en Madrid, de una comparación que hizo, que se ha hecho de 33 ciudades españolas, está en 1.800 euros de media frente a, a 1.000 euros la media de... Es decir, nos aplastas a impuestos y tienes la ciudad completamente hecha nos